Banco Atlántida e Infarma te traen a Chayanne en concierto. Con Desde el Alma Tour 2018, que llega a Honduras este 9 de diciembre en el Complejo Deportivo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Músicos, bailarines, escenografía especial y un show que te hará vibrar acompañan a Chayanne en Honduras. Adquiere tus boletos en los kioscos de Todo Ticket, en Mall Multiplaza y City Mall de Tegucigalpa y San Pedro Sula y también Nova Centro en Tegucigalpa. Puedes aprovechar el 15% de descuento al comprar tus entradas con las tarjetas de crédito de Banco Atlántida. Recuerda, Chayanne en concierto es un evento más de America Productions. Biucid mejora las defensas de su organismo. Biucid es el mejor antiviral que previene y acorta las enfermedades virales, incluyendo AH1N1, dengue, gripe y chikungunya. El sabor de la cocina está en crear nuevas recetas, variando siempre los ingredientes que usamos. Lo que no puede cambiar es el inigualable sabor de Vinagre Rico. El sabor que hace la diferencia, compra ya Vinagre Rico. El contacto mediante redes sociales y llamadas telefónicas le ofrece la oportunidad de hacer sus consultas para recibir el consejo médico oportuno. Este viernes, bienvenidos al Facebook Live. Este viernes, es el sábado 17 de noviembre a las 3:30 de la tarde, se va a llevar a cabo un concierto en el Colegio Nacional, en el Coliseo Nacional de Ingenieros, con Atenas. Es una cantante que va a estar en el Coliseo. Hoy vamos a regalar boletos a través del Facebook. Usted nos dice cuál es la cabecera departamental de el Paraíso. Todos los que nos digan los primeros, ¿cuántos boletos son? Tenemos... Vamos a repartir cinco ganadores con dos boletos cada uno. Pases dobles. Cinco pases dobles. Para que no tenga que ir solo. Cinco con pases dobles. Bueno, usted nos dice cuál es la cabecera departamental del Paraíso. Los primeros cinco, dos boletos cada uno. En el... En el WhatsApp. Ya nos enviaron. Ahí voy. A través de Facebook ya tenemos una respuesta. Que es de Alejandra María Gutiérrez Madrid, que dice Dan Lee. No. No. Tampoco Yuscarán, como han dado respuesta. Bueno. Sí. Yuscarán. Muy bien. El sábado a las 3:30 de la tarde en el Coliseum Nacional de Ingenieros, Atenas. En concierto. Muy bien, mientras tanto, ¿qué hay en las redes sociales? Invitarles a que usted sea parte del programa a través de nuestro Facebook, si envía su consulta a través de bandeja de entrada a El Médico y su Salud. También lo puede hacer mediante mensaje de texto o de WhatsApp al 95 20 20 80. Tenemos mensajes a través de WhatsApp y nos escriben: buenos días, primeramente quiero felicitarlos por su excelente programa. Mi pregunta es: he estado planificando los últimos 3 meses con la inyección Noriginón. Anteriormente no planificaba. Septiembre y octubre mi periodo estuvo viniendo bien, pero ya para este mes se me ha retrasado 13 días con hoy. Este mes no fui a ponerme nuevamente la inyección porque tengo muchas varices y me estaban doliendo mucho. Yo quiero que por favor me aconsejen qué hago, hacerme una prueba de embarazo antes de ir al médico, y si me recomiendan hacérmela, puedo hacérmela en cualquier hora. Les agradezco muchísimo de antemano su respuesta. Feliz día a todos. Con los métodos de planificación hormonales, como ser la inyección, el implanón o las pastillas, hay que entender que esto engaña un poco al cuerpo en todo el proceso del ciclo menstrual. Por eso es común que se vea afectada la menstruación. En algunos casos desaparece, que es la mayoría. En otros casos se empieza a alterar, deja de ser tan regular como lo podía ser antes. Entonces esto es algo esperado. Quedo con la duda porque dice que ya la dejó de utilizar, entonces no sé cuándo las va a utilizar, no sé si tuvo relaciones después de ello, pero en este caso es todavía es poco probable que haya un embarazo. Si tiene este problema circulatorio, problemas de varices,
sí hay mucha asociación entre estos métodos de planificación y el aumento de estos problemas circulatorios. Entonces, podría considerar otro método de planificación, y es lo que recordamos constantemente, que estos métodos se tienen que individualizar. Si usted tiene ciertas enfermedades, es mucho más recomendable que utilice otro tipo de métodos. Implanon, el dispositivo intrauterino, que son unas buenas opciones para su caso en particular. Esto se debe hacer con una buena consejería, usted sentada frente a su médico, exponiendo todas sus preocupaciones, todo lo que nos contó ahorita, y puede tomar una decisión. Yo le recomendaría primero que vaya a una consulta con médico, si puede con ginecólogo todavía mejor, antes de hacer la prueba de embarazo, porque no sospecharíamos si las fechas coinciden en que no tuvo relaciones en los periodos que estuvo desprotegida. Tenemos más consultas y nos dicen, buenos días, hace días he sentido que se me seca la garganta, pero más al lado izquierdo, igual he sentido que te trago como saliva, aire, y siento que me queda sin aire. Sufro de ansiedad más cuando hay un problema o me toca leer en público, no sé qué será, soy una joven de 16 años, mido 1.70 y peso 100. Gracias. Hay un trastorno que se presenta en los jóvenes, se llama aerofagia, sobre todo cuando hay fobia a leer en público, fobia a exponer en público lo que le está pasando a ella. Intente conectarse con un médico para que descarte si es esta aerofagia por ansiedad, por angustia, por tensión, por fobia, por miedo, etcétera. O puede ser por alguna infección en la garganta, por algún trastorno local, y si el problema no cesa, pues hay que visitar un otorrinolaringólogo. En estos casos nos sirve mucho el tiempo de evolución. Si esto lleva 3 días, pensamos unas cuestiones, infecciones sobre todo. Si ya lleva 1 mes, 6 meses, 1 año con este problema, ya vamos descartando la opción de las infecciones y pensamos algunas cuestiones ya un poco más estructurales. De acuerdo al esquema en el cual se estadifica, ¿cómo se encuentra usted? Está en un nivel de bajo peso muy extremo, un nivel 15. Así que le hacemos la sugerencia en una forma de un llamado de atención. Tiene que buscar una atención médica para que se le pueda orientar de una mejor forma y evaluarla de una manera completa para ver qué es lo que está pasando con usted y de qué forma se puede mejorar su peso. Nos preguntan, doctor, ¿cuántas mandarinas se pueden consumir al día? Pues la recomendación general para fruta es de consumir 2 a 3 porciones durante el día. Ya depende mucho del caso. Por ejemplo, se puede utilizar, además de las 2 o 3 mandarinas o las 2 o 3 porciones de fruta, en medio de los alimentos. Una ensalada con algunos gajos de mandarina es una buena opción para un almuerzo que incluiría parte del plato. En estos casos hay que tratar de no abusar. No es que si usted come 20 mandarinas hoy, va a agarrar todos los beneficios y todas las vitaminas de aquí a 5 años. Y ya no se va a morir. Y que va a estar joven todo el tiempo. La fórmula de la eterna juventud. No, sino que, con moderación, comiendo 2 a 3 frutas al día, puede variarlas también, no tiene que ser solo la mandarina, que sí tiene sus muchos beneficios, pero hay otras frutas que también van a aportar alguna variedad. Vale la pena estar haciendo los cambios en base a la temporada, lo que podemos encontrar en estas fechas, para ir variando y no aburrirse tampoco. Y también en refresco, ¿verdad? El juguito, un buen refrescante. En zumo, como dicen los españoles. Tenemos más consultas a través de WhatsApp. Buenos días, doctores. Los felicito por ese excelente programa. Quisiera una consulta. Soy una joven de 21 años. Mi problema es que últimamente me pega un dolor abdominal fuerte y al mismo tiempo se me inflama el colon. ¿El dolor a qué se deberá? ¿El dolor abdominal como pulsante o qué tipo de colon podré tener? Me hice un ultrasonido, solo me salió colon inflamado. No sé qué hacer, doctor. El dolor es fuerte. A veces no lo aguanto. ¿Qué exámenes me puedo hacer? Le agradeceré su respuesta. Bendiciones desde Marcala, La Paz. En estos casos usted ya tiene una condición de colon. Casi lo confirma el ultrasonido. Hay un proceso inflamatorio, probablemente crónico, lo que llamamos el síndrome de colon irritable, pero también pueden haber otras versiones. Usted necesita, más que irse a hacerse un examen, más que estar buscando qué hacer, sentarse con un médico, porque esa es la información, es mucho más importante que una pastilla, que un examen.
usted tiene que aprender que hay ciertos hábitos alimenticios que van a ser positivos para usted y otros van a ser negativos. Ciertos alimentos le van a aumentar los dolores, van a causarle mucho problema, gases, que se hinche el abdomen, dolores tipo cólico muy fuertes, mientras que otros alimentos son mucho más fáciles de digerir en su caso. Vale la pena estudiar si tiene problemas de estreñimiento para ver si es necesario agregar más fibra a su dieta o incluso algún medicamento de fibra, sea un polvito que se toma con agua. Ahora ya también hay unas tabletas en gel que también tienen un buen contenido de fibra para ayudar con estos procesos de estreñimiento. Pero muy importante va a ser que se siente con su médico a educarse, porque si es así, si es un síndrome de colon irritable, usted tiene un problema crónico. Es decir, eso no se va a curar y usted tiene que aprender a vivir con esto, evitando los momentos o las cuestiones que lo compliquen. En este momento, con lo que ella refiere, con el dolor que tiene y por la edad que tiene, uno pudiera pensar fácilmente que es el síndrome del colon irritable, el síndrome del intestino irritable. Pero por el dolor, que es muy intenso, hay que descartar cualquier otra cosa con un médico. Y hay que ver siempre problemas de vesícula, por ejemplo, que pueden ser comunes. Hay que hacer un buen examen físico para asegurarnos del diagnóstico. Los exámenes sin el examen físico son a veces engañosos. Así es. Tenemos más consultas a través de WhatsApp también. Nos dicen, buenos días, doctor. Los escucho acá en Dallas. Tengo 41 años. Tengo 6% de grasa. Hago mucho gimnasio. ¿Estará bien mi porcentaje de grasa? Una maravilla. Sí. Es un porcentaje de grasa de casi de atleta de alto rendimiento. Así es. Sí. En este caso, entre más bajo puede ser, mejor, siempre y cuando usted está llevando una buena dieta. Ni Usain Bolt lo tiene ahora ya. Está jugando fútbol. Sí, ya para estas cuestiones, en el paciente promedio se usa muy poco este porcentaje. No es tan representativo clínicamente. En los atletas, en los deportistas, sí sirve mucho porque nos ayuda a encontrar objetivos, sobre todo en los deportes que tienen que ver con clasificación de peso, como ser las luchas, boxeo, judo, taekwondo. Entonces ya este valor se vuelve un poco más importante. En una persona promedio, que lo que le interesa es mantener un estilo de vida saludable, pues nos ayuda un poquito más el índice de masa corporal, ver cómo están algunos niveles de colesterol, de triglicéridos, que en sí el porcentaje de grasa. Nos preguntan, buen día doctor, saludo para todos, muy bonito programa. Soy un hombre de 46 años, hace años consumí drogas, gracias a Dios tengo 8 años de no consumirlas. A causa de esto quedé con problemas de disfunción eréctil. Uso ¿de disfunción? Eréctil. Uso a veces sildenafil de 100 miligramos y me funciona bien. Pregunta, ¿habrá otra pastilla que puedan recomendar o algún método que no se use la pastilla para mejorar mi función? Gracias de antemano. El otro método es que su pareja le ayude. En este momento estamos hablando de una relación, yo no sé si casual o con su pareja, pero si usted tiene una pareja estable, póngase de acuerdo, platique y su pareja le puede ayudar mucho para la disfunción eréctil. Mucho. Yo diría que hasta su pareja se la puede curar. El otro elemento es, si hay más pastillas, sí, hay dos más. Pero básicamente, hasta donde entiendo, son el mismo componente activo. No es sildenafil. Tadalafilo, pero creo. En mi familia, ¿no? Sí. El otro, no me acuerdo los nombres, uno es de Bayer. Y la otra es de, bueno, ya no me acuerdo. Pero sí hay otras versiones, ha avanzado. Si hay otras versiones, hay medicamentos un poquito más avanzados. Hay muchos genéricos de sildenafil, pero el original hay que hablar que es de Pfizer. Uh-huh. Es la famosa Viagra. Tenemos gente que nos saluda a través de nuestro Facebook Live. Tenemos a Dayeki, que nos dice, Dios les bendiga, abrazos fríos desde Nueva York. Después nos escribe un poquito más adelante. Una mañana bien fresca, saluda a los tres. Y a la que los acompaña. Se refiere a Tatiana, eso nos dice Leonardo Martínez. Después de ahí aquí nos comenta que la cabecera es Yuscarán, aunque él sabe que no se los puede ganar ya que no vive aquí. Tenemos también algunos mensajes de José Anulfo Andino que nos dice hola. Algunos emojis de María Fernanda Mondragón, Aida Chévez, Blanca Lizardo que nos saluda, al igual que Reina Cáceres.
Y tenemos a Danilo Fonseca que nos pregunta, ¿es cierto que el café no lo deben usar los que padecemos de hipertensión? Me lo dijo una doctora en una consulta. El café tiene un efecto de subir la presión muy rápido después de tomarlo. Pero a largo plazo no produce ningún efecto sobre la hipertensión. Tal vez lo que habría que considerar sería el tipo de café, o sea, qué tan concentrado el porcentaje de café que ¿cuánta puede. ¿Cuántas tazas se toma si el día? Si es un café cubano o es un espresso que es concentrado, pues sí. Y otro aspecto que hay que considerar es qué tan controlada está su enfermedad. Si usted está con buenos niveles, se toma su pastilla, está bajando de peso, pues se puede comprometer y dar una tacita, dos tacitas en el día. Si sus niveles están muy altos, su doctora está preocupada que usted está en cierto peligro, yo sí recomendaría quitar de momento el café hasta que podamos controlar esos niveles de hipertensión. Se comunican también con nosotros y nos comparten imágenes de dónde están. Por ejemplo, María Fernanda Mondragón nos dice que está actualmente en Toronto y que tiene su vuelo retrasado y nos manda una imagen con una cantidad considerable de nieve. Así de nieve, que, sí. Más nieve que otra cosa. Sí. Bueno. También recordarles que si van a participar en lo de los boletos, solo son para personas en Tegucigalpa. Así que... O de Danlí, o de Santa Lucía. Pero que puedan venir. Pero que puedan venir acá. A reclamarlo hasta el sábado al mediodía. Así es. Así que si usted tiene la facilidad de venir acá a Tegucigalpa y recoger sus entradas, pues sí, pero envíen su mensaje nuevamente y diciendo que sí pueden venir a Tegucigalpa para tomarlos en cuenta. Para confirmar y que no se vayan a perder los boletos. Así es. Le invitamos a que sea parte de este programa a través de llamada telefónica al 2232-1009 o al 2290-4950. De igual forma, siempre les recordamos que para su comunicación vía teléfono, por favor le baje por completo el volumen a su radio y nos escuche a través del teléfono para evitar cualquier incomodidad o que no nos podamos entender tranquilos durante la llamada. Tenemos llamada en la línea 4. Buen día. Hola, muy buenos días. Buen día. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? Hola. Aló. Aló. Dígame. Necesitaba una consulta, señor doctor. Con todo gusto, con todo gusto. Mire que yo quería ver dónde me puede recomendar que sea un poco más cómodo operar a mi niña, de las amíndolas. ¿Desde dónde nos llama usted? Pues de... ¿De dónde? Acérquese un poquito más al teléfono. La estuvieron tratando aquí en el hospital, pero me mandaron para un otorrino. Uh-huh. El otorrino en mi casa me dijo que sí, era urgente operarla, era necesario operarla, y entonces, pero ahí es demasiado caro, y no tengo la capacidad, pues. Y yo le dije que me ayudara en el hospital, y me dijo que entre un año sí me ayudaba, antes no había una cita, entonces, y yo estoy bien, o sea, no tengo a dónde, tengo la capacidad para una clínica privada que sea demasiado cara, pues. ¿Y por qué no la mandan para el hospital escuela? Sí, yo le dije, me dieron una referencia, pero a mí me dijeron que ahí estaba, había problemas y que me esperaron un año la cita, pues, un año. Pero eso se lo confirmaron ya dentro del hospital. En el hospital me dijeron que volviera a ir porque ahorita no, mi cita estaba andando. Es que ahorita estaban en huelga de no operar porque no hay insumos. Sí, pero aparentemente ya entraron los insumos, van a contratar personal para hacer las operaciones más rápido. Así es que, yo diría más bien que se fuera al hospital escuela. Hay que entender, y tal vez no es lo correcto, pero en la realidad de nuestro país, las dos opciones, tristemente cuando son cirugías selectivas, en este caso, o se espera hasta que haya disponibilidad en el sistema público, o se paga. Nuevamente, tal vez no es lo ideal, pero es la realidad que tenemos hoy en día. Yo pensé que una opción era porque ellos andaron para un otorrino, ¿eh? Uh-huh. Le escuchamos bien bajito, si nos puede hablar un poquito más fuerte. Acérquese al teléfono. Es que aquí la señal viera que la señal aquí es bien complicada. Bueno, pero ya le entendimos, el otorrino está en el hospital escuela.
el cirujano que lo va a operar está en el hospital escuela, así que acérquese al hospital escuela. Bueno, sí, es que, bueno, lo último que le digo es que ayer yo la llevé a mi casa porque para un otorrino más rápido con la mirada, ¿va? Sí. Y pensé que por el medio del otorrino me ayudara a ver si me podía ayudar al hospital escuela, y él me dijo que no, porque estaban con problemas. Él me no, dijo pero que es no, que el problema es que un médico privado no tiene autoridad sobre el orden de las cirugías en el hospital escuela. Eso lleva sus procesos. El médico privado no puede ir, bueno, aquí vengo a que me la operen. No. No puede. Porque hay una lista y hay personas que ya están en espera de una cirugía, al igual como usted lo está deseando. Y los médicos, la ética médica dice que si yo de médico estoy atendiendo a un paciente, no se puede meter otro. Yo sí puedo mandarlo donde, o él por propia decisión, pero que llegue otro médico a meterse, no lo acostumbra la ética médica. Entonces, él no tiene culpa sobre lo que pasa en el hospital escuela, pero sí usted acérquese al hospital escuela. ¿Doctor? Dígame. Sí, él, porque él me dijo que él operaba ahí, él estaba operando ahí, él trabajaba ahí, lo que pasa sí, es que... Sí, pero nuevamente, él no puede llevar un paciente de la práctica privada a la pública e imponer el orden que lo puede operar. Eso no es ético. Ah, correcto, sí, porque o sea, así me dijo que era un proceso. Habían 50 más antes de que vos me... Por eso me puedo, me... Entonces, no sé qué me recomendaría. Usted, otra vez, acérquese al sistema del hospital escuela. Ahí lo va a operar el médico que lo vio en Medicasa o cualquier otro médico que opera amígdalas en niños. Lo que se hace en estos casos es que usted se le vaya dando citas de seguimiento hasta la fecha de la cirugía. En caso que hubiera algún riesgo mayor o que aumente el peligro, se le adelantaría para que lo operen antes. Porque hay que entender que no es solo orden de llegada, sino también la gravedad de los casos. ¿Hola? Bueno. Tenemos otra comunicación en la línea 2. Buenos días. Buenos días. Yo sé que el doctor conoce esta voz. Lo quiero mucho, siempre lo he admirado. Siempre lo escucho con mucho cariño. Así es que es Ana María la que habla, doctor. Ah, hola, Sanoleti. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué hay? ¿Qué ha habido? Pues he estado con un problema, con un desgaste en mi rodilla, pero por fe ya estoy bastante bien, también bastante mejor. No me hable usted de rodillas, que yo estoy operado de las dos. Gracias a Dios que me dio el doctor Vincent en el seguro y me dijo, usted tiene rodillas para 40 años más. Hombre. Doctor, tengo 75 años ya. Caramba, Ana María. Mucho gusto. Gracias igual. Un beso y un abrazo. Hasta y de antemano, doctor, de antemano, feliz Navidad. Gracias igual, doctor. Lo quiero mucho siempre, doctor. Gracias, Ana mucho. María. Ana María Sanoleti. Muchas gracias. Tenemos una llamada más en la línea 3. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Acérquese al teléfono. Saludos a los tres. Pero cuatro con Tatiana. Gracias. Gracias. Doctor, gracias. Sí, que quiero una... Ay, se le cortó la llamada. Bueno, y como que tenemos problemas de señal, ¿verdad? Probablemente debe ser el clima, porque así mencionó nuestro primer oyente. Queremos agradecer a Paola Juárez Euceda, que nos dice que a la persona que llamó y que tiene dificultad con obtener un cupo quirúrgico, pudiera ser de que le puedan atender también en el Hospital María. Es otra alternativa que se nos olvidó mencionar. Pero ella no puede ir al Hospital María. Al Hospital María solo se llega con referencia. No, pues sí, pero puede ser otra alternativa. Sí, puede ser una alternativa al Hospital María. Es cierto. Así que... De verdad que agradecemos. Tenemos muchas más comunicaciones a través del Facebook Live, por ejemplo, de Reina Cáceres, quien nos dice saludos desde Marcala. También Montoya Lagos Reisú dice, hola doctor Mario, un saludo, que Dios me lo bendiga, su paisana de Sabana Grande. ¿Quién? Montoya Lagos Reisú, es el nombre con el que aparece en Facebook. Gustavo Aguiluz también manda saludos para Napoleón y Josefina hasta Tel Atlántida. Los estamos viendo a través del Facebook Live. Entonces ya conectados con el nuevo sistema que estamos estrenando el día de hoy. Sí. Así es.
Pueden ver este sistema. Vamos a hacer un paneo ahora. A ver, Alex y Tony, empecemos por allá como toma dos. Toma allá, uno. Y la toma mía. Y el director principal. Bien, ahora ya tenemos estas tomas más cercanas y para enero les tenemos mucha más buenas noticias. Atentos. Atentos. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Nos van a cambiar a la... No. Agradecemos siempre su fiel sintonía desde Pittsburgh, Pensilvania, a Suyapa Vargas, que está atenta. También Guillermo Fiallo desde Boston, Massachusetts, que está muy atento en el Facebook Live. Y muy helado por allá por Boston. Me imagino que sí. Bueno, agradecemos a todos sus comunicaciones. Gracias por estar pendientes de nuestro Facebook, de WhatsApp. También los que llamaron, les agradecemos y lo invitamos a que lo hagan nuevamente el lunes. Los ganadores de la rifa se les estarán llamando hoy. Solo si se ponen, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. ¿Cuántos llamaron? ¿Varios? Tenemos varias respuestas. Muy bien. Ya seleccionados. Atrás del vidrio, ya les voy a dar una sorpresa. Don H., Aris Matamoros, Meme Tercero, el abogado Henry Chávez. ¿Quién más está por allá atrás? Henry Chávez y sus muchachas, Gladys, Carla. El vidrio no me deja ver. Bueno, y están papá e hijo. Atrás del vidrio, Miguel Ayestas, y del vidrio para acá, Tony Ayestas. Y al lado de Tony, un simpatiquísimo grandote que se llama Alex. Y le decimos como tres nombres. Olek, Alec, Elek y el ninja de las motos, etcétera. Pero ahí están con el nuevo sistema de cámaras que estamos inaugurando. No es inaugurando, es inaugurando. Muy bien. Como todos los viernes les digo que el lunes los quiero como oyentes y no como noticia. Tatiana. Gracias, doctor. Gracias a usted por estar con nosotros hoy. El día favorito de Tatiana. Edgardo. Disfrute su fin de semana, descanse, relájese, pásela bien. Daniel. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta semana. Esperamos contar el día lunes. Dime dónde tú vas a encontrar otro cielo que te albergue igual como el de Honduras, que es mi querida tierra natal. Buen día, feliz fin de semana a todos en todas partes. Recuerde, el lunes los quiero como oyentes y no como noticias.